Bueno, algunas notificaciones se muestran en el final del video, pero les voy a dar algunas otras que quizás no se entienda. Bueno, la autonomía es de 480 kilómetros a 800 por carga, según la versión, claro. Y la primera costaría de 150 mil dólares y la segunda 180 mil dólares. El Tesla Semi, que es la mayor, y el Tesla Semi True, que es la menor. Y pues llevaría algo más de 36 toneladas de peso. Y bueno, con esto Elon Musk piensa acabar con los camiones a combustión, además que son lentos y feos y ruidosos. Bueno, con este camión que se va a conducir solo, y bueno, ahora tiene buenas prestaciones porque está instalando supercargadores en cada país. Bueno, sobre todo de Europa. Bueno, Latinoamérica está un poquito como que retrasado, pero Tesla la intención es lo que truck. cuenta. This Eso is está en el real futuro, time. esto ya. Así como los autos se están volviendo todos eléctricos, justamente para acabar con la contaminación, porque este fue el primer hombre. Bueno, Tesla fue uno, Semi walked porque from 0 to muchos 60 siempre lo frenaron, in 5 entonces esto seconds. no pudieron frenarlo por el poder que tenía y por el miedo que tenía también, claro. By itself or Y with a bueno, espero que trailer. les guste el video Now, at y 80,000 disfruten. pounds max gross vehicle weight, that's the most amount of weight you can carry on a US highway. This is the real-time acceleration of a Tesla Semi. That, on the left, the thing that looks like it's not moving is a diesel truck.